es un proceso que venimos desarrollando en lo que se conoce como viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Sí, es una labor de acompañamiento, de presencia continua y generar respuestas efectivas a la comunidad. Cuando llegamos aquí nos encontramos con unas situaciones muy complejas. Tenían acopiados material reciclable acá sobre la acera, entonces pues se veía desagradable. Incluso hace 8 o 15 días hacernos arrumes de basura ahí para reciclar, terrible. Lamentablemente nosotros estábamos como desesperados ya con eso. Nos reunimos todos los de las torres, en especial los niños, para poder crear este ambiente, porque es que me incluyo, somos recicladores, muchos de los de acá, y estábamos formando un desorden muy grande y contaminando. Entonces nos reunimos todos y quedamos en un acuerdo con los de la alcaldía que nos ayudaran y nos colaboraran para hacer esta siembra de maticas, para que no nos hiciéramos daño entre nosotros mismos, colocando zorros, carros, globos, para que en vez de hacer daño, hagamos algo mejor. Ya todos los recicladores hemos ayudado para que se haya quitado todo y eso y poder hacer esto tan bonito que hay. ¿Cómo lo queremos dejar? Pues lo queremos dejar hermoso, que todo quede un jardín muy bonito. Inculcar el sentido de pertenencia, que esto es de nosotros, ¿no? Esto es de todos y para todos.